Sí, efectivamente fue casualmente en el Día del Arquitecto y así que una forma terrible de festejarlo y además bueno, fue la última víctima que faltaba de este barrio. Claro, me decías fuera de micrófono que aquí los vecinos también ya sufrieron robos de características similares al que te ocurrió aquí en tu casa, ¿no? Sí, en algunos casos peores, porque cuando ellos llegaron al domicilio se encontraban los ladrones. Sí, de alguna manera o de otra, todos fuimos víctimas de algún tipo de sustracción y de un mal momento. Claro, Susana, ¿no te encontrabas en tu casa en ese momento? No, no me encontraba, justo llegaba, pero supuse que algo extraño estaba pasando porque estaban todas las luces encendidas. Y cuando abrí el portón de mi casa, bueno, vi que algunas puertas estaban abiertas, me asomé por la ventana que está en el frente y vi todo el desorden. Claro. ¿A qué hora llegaste a tu casa aproximadamente? 9:10, 9:15 de la noche. Claro. Y obviamente hacía toda la tarde que la casa estaba sola, por ende no sabes bien en qué franja horaria pudieron haber entrado, ¿no? No sé exactamente qué franja horaria, pero supongo que habrá sido a la noche porque tuvieron necesidad de encender las luces. Claro. Sí. ¿Y qué te faltó del domicilio? Me faltó, bueno, lo más terrible que a uno le puede llegar a faltar, que es la libertad, porque a partir de ahora eso es lo que realmente te sustraen, la libertad de movimiento, la libertad de independencia, eso es lo terrible que queda de toda esta situación, porque lo material, lo económico se puede reponer, no fue tan grave económicamente hablando, porque fue una notebook y algo de dinero de lo que yo tenía en una cartera y nada más. Pero realmente ahora ya, supongo que todas las personas que habrán pasado por esta situación sentirán lo mismo. Ya nada vuelve a ser igual. Claro, seguro. ¿Violentaron alguna puerta, alguna ventana? ¿Se sabe por dónde ingresaron? No, la policía estaba sacando conclusiones, pero realmente no suponen por dónde pudieron haber ingresado. Piensan que quizá por la planta alta y salieron por la planta baja, pero estaba todo en perfecto estado. Claro, no hay ninguna puerta o ventana forzada. No, ningún vidrio roto, ninguna puerta forzada, ninguna reja rota, ninguna reja forzada. ¿Pensás que a lo mejor fue algún descuido haber dejado alguna abertura sin la seguridad de alguna llave o alguna traba? Yo no lo creo, lo creo poco probable, pero puede ser que ellos hayan utilizado algún elemento que suelen utilizar para este tipo de trabajos. Claro. Ni bien llegaste, obviamente te comunicaste con la policía, ¿no? Me comuniqué con la policía, no ingresé inmediatamente por pedido de ellos, por instrucción de la policía, me pidió que los esperase en la puerta, ellos llegaron rápidamente y ingresaron primero. Claro, ¿hicieron el levantamiento de huellas? Sí, a posteriori tuvieron que esperar que viniera personal especializado porque en San Carlos no se encontraba, vino creo que desde Esperanza y a partir de ahí trabajaron el levantamiento de huellas, bueno, y haciendo sus propias pericias para hacer la reconstrucción del hecho con los pocos elementos con que contaban. Claro. ¿Algún vecino, pudiste hablar con alguno de ellos si vio algo raro, si escuchó algún movimiento, un ruido? Sí, hablé con los vecinos, pero realmente ellos no vieron nada, no, Claro. absolutamente nada. Claro. Bueno, decíamos, lo más terrible es no sentirse violado, sentirse no que uno ya no puede estar tranquilo ni en su propia casa, no más allá de lo material que se puede recuperar en ese caso. Sí, eso es lo más terrible porque uno se siente muy vulnerable y a partir de ahora uno realmente, yo prácticamente estoy constantemente sola, bueno, uno básicamente va a demorar un tiempo en perder el miedo de volver a la casa Claro. porque siente la posibilidad de revivir toda esa situación. Bien. Susana, bueno, lamentamos lo que te pasó, bueno, y la verdad que ojalá que se pueda esclarecer este y los otros hechos también, ¿no? Que ocurrieron esta semana en nuestra ciudad. Sí, es interesante esclarecer el hecho, pero también sería interesante encontrar algún modo de que entre todos tengamos una mecánica para poder cuidarnos, para poder generar, qué sé yo, alguna red social que colabore junto con la policía para acotar este tipo de incidentes, de modo tal de que uno pueda recuperar la tranquilidad en su propia casa y en su propia comunidad.